Gestión del mantenimiento. Unidad didáctica 1. Generalidades sobre administración y mantenimiento. La gestión del mantenimiento tiene los procesos administrativos y técnicos. El primero es el conjunto de actividades de planeación, organización, dirección y control para dar como resultado el cumplimiento de un objetivo, aprovechando los recursos humanos y de materiales, mientras el proceso técnico es el conjunto de habilidades que hacen cumplir este objetivo, por medio de herramientas y técnicas, para que los elementos intervenidos tengan mayor vida útil y confiabilidad. Conocer estos procesos y su aplicabilidad en una empresa de transporte resulta esencial para comprender los tipos de mantenimiento utilizados en la industria. En esta unidad didáctica se describen los procesos que comprenden la gestión del mantenimiento administrativo y técnico y los tipos de mantenimiento utilizados generalmente por la industria colombiana, como el correctivo, preventivo y predictivo, con énfasis en la identificación de las características de cada tipo y su aplicabilidad en la industria automotriz. Para lograr lo anterior, se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad de esta unidad está enfocada hacia la revisión de los saberes y comprensiones esenciales del elemento de competencia. La segunda actividad es de carácter específica, referida al análisis del proceso técnico-administrativo en la realización de mantenimiento automotriz. Y en la última actividad atiende a la revisión de lo aprendido. La estrategia metodológica que orienta la propuesta formativa se sustenta desde el estudio del caso, la cual promueve aprendizajes a partir del abordaje de situaciones problemáticas contextualizadas y situadas para demostrar el alcance de los criterios de desempeño y, por ende, el alcance de los elementos de competencia.